Buenas mis camaradas del YouTube, soy su amigo Master, y hoy les traigo un nuevo tutorial, para aquellos que están comenzando con los vídeos de Garry's Mod. En esta ocasión, les voy a mostrar cómo colocar personajes dentro de un vehículo, y también les voy a mostrar una herramienta muy útil para sus animaciones. Para empezar con este tutorial, van a necesitar un personaje, y un soporte para el personaje, en este caso yo usaré esta barrera de piedra. Ustedes pueden usar un pilar como soporte, siempre y cuando sea un poco más largo que el auto. Ahora deben poner el ratón muy cerca del soporte, que estén tocándose. Y deben poner el ratón en una posición como si estuviera conduciendo. Una vez colocado el ratón en la posición que dije, ahora lo que van a hacer es petrificar el ratón para que no se mueva. Después apretamos la Q, y seleccionamos la herramienta soldar, y lo que van a hacer ahora es soldar el ratón con el soporte, asegúrense de soldarlo bien para que el ratón no se mueva. Ya una vez pegado bien el ratón al soporte, ya no se debería mover por nada. Lo que vamos a hacer ahora es quitarle la colisión al ratón y al soporte. Luego, moveremos con cuidado el soporte hasta el vehículo. Y lo vamos a posicionar bien hasta que encaje con el volante y el asiento. Excelente, está quedando bien. Ya para terminar, vamos a soldar el soporte con el vehículo. Y después vamos a usar la herramienta color, y haremos invisible el soporte. Bueno, eso sería todo, ahora les voy a enseñar a usar una herramienta que es muy útil para hacer animaciones y esas cosas. Se llama Advanced Bone Tool. Esta herramienta te permite manipular las físicas de los props y ratones del juego. Por ejemplo, esta maleta no se puede abrir con nada. Pero con esta herramienta te permite manipular las físicas de la maleta a tu gusto, ya sea haciéndolo girar, o alargar, etc. Como ven, pude manipular la maleta para que se abriera. Y se estarán preguntando, ¿cómo concha tu madre se usa esta herramienta? Es muy fácil, solo deben dar clic al prop o ratón que quieren manipular, y luego apretan la C, y les saldrá un menú. Donde dice Bone, es donde podrán elegir la parte que quieren manipular. Un ejemplo con este auto, me permite manipular tanto las puertas como las ruedas del vehículo. Yo voy a hacer que abra una puerta. Aunque, lamentablemente, no todos los props son compatibles, algunos props y ratones no tienen físicas manipulables por lo que simplemente son objetos estáticos. Pero lo mejor de todo esto es que puedes mezclar Stop Motion Helper y Advanced Bone Tool, y tendrás resultados realmente buenos. Bueno amigos, eso ha sido todo, recuerden darle me gusta al vídeo, y también comenten si llegan a tener una falla o algo así. Se despide Master Loquendos, hasta luego.